con reminiscencias arcanas, extraída de una tradición ancestral, milenaria, en un ritual tolteca que se mantiene vivo en los pueblos originarios centroamericanos. Entrelazados por la esperanza, Fernanda y Pablo reafirmaron su pacto de amor para continuar construyendo juntos un proyecto histórico nuevo, dibujado con líneas de vida propositiva, formas astrales remozadas por el afecto planetario y colores luminiscentes que iluminen los nuevos caminos por recorrer, cobijados por la Madre Tierra con la bendición del cosmos. Te regalo esta flor, guárdala en tu corazón, porque yo a ti te amo, porque yo a ti te amo con todo mi corazón. Chiqui yegua insoshi, chiqui yegua ipano yolo, pampanimistla sotla icano chino yolo. Te regalo esta flor, guárdala en tu corazón, porque yo a ti te amo, porque yo a ti te amo con todo mi corazón. Y que en las tormentas de la vida, lo que han sembrado hoy sea un faro que no solo los guíe a casa, seguro, segura, siempre a ustedes, sino que nos siga iluminando el camino a todos. Que eso calme sus corazones. Muchachos, de pie. Esta es la parte por la que se llama amarre de Dilma y Huipil. No es porque le sacamos una brujería, sino porque nos amarramos de aquí, ¿sí? Este lazo significa, simbólicamente, que a partir de ahora van a caminar juntos. Como van a ver en los pocos metros que van a recorrer, si tratan de caminar separados, se van a caer a ellos. Por eso el lazo significa que todo movimiento en la vida debe ser compartido y consensuado. En el momento en que se den vuelta, van a encontrar detrás de ustedes un camino de flores que no estaba cuando ustedes llegaron. Ese es el camino que nace por decisión de ustedes. Ese es el camino que el universo les ofrece. Flores y cantos. Los cantos son nuestras enseñanzas a la comunidad. Las flores, nuestras obras en la vida. Hermanitos, compartan flores y compartan cantos. Y que ese camino florido sea el símbolo de lo que les espera. La socamate a sus corazones. La socamate. Bien, despacito. Y empieza el camino. Camino. Vamos todos cantando la canción, ¿sí?